panista llora a los medios porque ya no es como antes y se queja de la cuarta transformación, ya que no le dan recursos para derrocharlo como estaban acostumbrados. Y entre otras noticias, sigue la lucha de periodistas para poder controlar el partido. Y ahora con fuerza bruta, Alito sacó las garras. Les doy la bienvenida, mexicanos, a su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mut. Y si les gusta el video, les invito a todos ustedes a suscribirse al canal, darle like y compartirlo. Comenzamos la noticia donde el panista de Guanajuato sale llorando ante los medios y dice: la 4T nos tiene bien secos y amenaza que desaparecerá tres subsecretarías. El gobernador de Guanajuato, Diego Singüe Rodríguez Vallejo, anunció que en su administración desaparecerán tres subsecretarías y que eso implica que habrá varios despidos debido al gasto extraordinario que ha implicado la pandemia por coronavirus, junto con lo que consideró que ha sido un abandono presupuestal por parte de la Federación. Aunque aclaró que de momento no puede revelar los nombres de las dependencias que se verán afectadas, porque todavía no ha hablado con los funcionarios que se implicaron en esta empresa. Solo comentó que eso sí, habrá recortes y muy importantes. Seguimos sin recursos. Recuerden que la 4T nos tiene bien secos de recursos. Traemos un presupuesto al del 2017. Y si no seguimos reestructurando, reorganizando, pues va a ser muy difícil que tengamos un gobierno eficiente. Durante muchos años hubo bonanza en Guanajuato, porque tuvimos un expresidente como Vicente Fox, que le mandó muchos recursos a Romero Hicks. Tuvimos a Felipe Calderón, que le mandó muchos recursos a Oliva. Y Peña Nieto le mandó muchos recursos a Miguel Márquez. Evidentemente hoy, Guanajuato está siendo castigado. El mandatario confirmó que una de las medidas es fusionar el INIFEC con la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, así como también agrupar los órganos administrativos de los subsistemas educativos en un solo órgano público, como lo es el Sistema Estatal de Educación Superior Tecnológica. Va a haber recortes en todo gobierno, ¿eh? De una vez les aviso que voy a desaparecer tres subsecretarías. Vamos a fusionar el INIFEC con SICOM, porque tenemos que ahorrar. Acuérdense que estamos creando un OPD, para, que es un organismo público descentralizado para los rectores, porque cada universidad tiene un órgano administrativo. Vamos a ser un rector de rectores, que es donde va a estar yo los socios, para que administre. Estamos buscando eficientar el recurso para que se vaya la mayor parte a salud. Más para que sea una idea, fueron más de 1,000 millones de pesos extras que le metimos al sistema de salud, extras. El área de SICOM, que hace hospitales, clínicas, y en IFEC, que hace escuelas, lo vamos a fusionar. Pero, como buen pianista, salió a la luz donde el gobernador de Guanajuato, Diego Singüe, cerrará una guardería pública por austeridad. No que invertiría por la seguridad y la salud, pero eso sí, amigos y amigas, sigue remodelando para el vital importancia que tiene el Estadio Sergio León Chávez en Irapuato. Este miércoles, el gobernador panista de Guanajuato, Diego Singüe, decidió cerrar un centro de desarrollo infantil, ubicado en Guanajuato capital, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, como parte del programa de austeridad que realmente quiere implementar. Ante esto comentó que con el cierre de la guardería del DIF se va a ahorrar 14 millones de pesos y que ese presupuesto lo va a reorientar en programas prioritarios. Pero no se imaginan, mexicanos, el cierre del centro y el despido de personal administrativo contrasta realmente con los gastos suntuosos, como lo son los 90 millones de pesos que el gobierno destinó para remodelar el estadio de fútbol Sergio León Chávez. ¿O qué pueden decirme del viaje que harán 12 diputados y diputadas a Chicago, Illinois, para reunirse con migrantes, unos meses de hecho antes de que termine su legislatura, con un costo por cada diputado de más de 300 mil pesos para pagar viáticos? ¿Cómo ven, mexicanos? Estos prianistas creen que siguen en tiempos de derroches, donde se acostumbraron por los neoliberales de la derecha en el sexenio de Calderón, de Fox y de Enrique Peña Nieto, pero se les acabó, porque el presidente con sus reformas y austeridad republicana ha logrado que los recursos se destinen realmente a aquellos que más lo necesitan y eso sí, no más derroche, se les acabó. Y entre otras noticias, sigue la lucha de priistas para controlar el partido,
y ahora con fuerza bruta, Alito saca las garras. Así es, mexicanos, el drama al interior del Partido Revolucionario Institucional parece estar lejos de llegar a su fin. Y es que este miércoles, Ulises Ruiz, quien encabezaba hace unos días el bloque que exigía la renuncia del dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, dio a conocer que ya fue solicitada su expulsión, por orden de Alito, advirtiendo que no se detendrá para ejecutar más fuerza bruta. Hoy fui notificado de la solicitud de expulsión del PRI nacional, ordenada por Alito Moreno, con un montaje de prensa que lo evidencia siendo una instrucción, pero eso sí, me defenderé en los tribunales, pues la resolución del partido ya fue ordenada a falta de argumentos, señaló Ruiz a través de su cuenta de Twitter. También por su parte, Nayeli Gutiérrez Gijón, quien también ha encabezado los dichos en contra de Moreno, denunció lo propio también a través de su cuenta de Twitter. Denuncio públicamente que Alito Moreno está incumpliendo las medidas preventivas que se tienen dictadas y que pone además en riesgo inminente a mi familia al ir a notificarme la expulsión del partido con cámaras a mi domicilio, exponiendo públicamente dónde vivo. Lo responsabilizo de cualquier agresión o daño que se suscite contra mi familia. La vez anterior que me citaron en mis oficinas no acudieron y ahora arma un nuevo montaje, exponiendo a mi familia. Hay límites, Alejandro, con mi familia no, ni contra mi integridad física. Asimismo, la militante dijo que iría a ampliar su denuncia por amenazas que presentó contra Alejandro Moreno y que ampliará su declaración por el tema de violencia política en razón de género. Y en su cuenta de Twitter armó el hashtag Alito, basta ya de recurrir a la violencia y al ataque de forma personal. Recordemos, mexicanos, que esta revuelta fue causada por el martes 29 de junio, ya que un grupo de militantes del Partido Revolucionario Institucional, liderados por Nayeli Gutiérrez, presidenta del Colegio Profesional de Derecho, bloquearon las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional, ubicada en la Avenida Insurgentes Norte de la Ciudad de México, para exigir la renuncia de Moreno Cárdenas. Dicha exigencia deriva de la derrota del Partido Tricolor en las pasadas elecciones del 6 de junio, en donde el PRI no ganó ninguna gubernatura y solo sí perdió las 8 que aún mantenía, lo cual fue considerado por Ulises Ruiz como las más humillantes de sus derrotas en la historia del PRI. Esa jornada, por la tarde, el bloqueo a la sede nacional priista escaló de nivel luego de que un grupo con palos, piedras e incluso armas de fuego llegó al edificio, lo que derivó en un zafarrancho que dejó al menos a una persona lesionada de un disparo, identificado como Edmundo Cruz, además de que otras personas más fueron golpeadas. La escena del pasado recordó al añejo PRI, en el que era una constante el uso de grupos de choque que rompían manifestaciones o que causaban inestabilidad social y sobre todo política. Ulises Ruiz aseguró que no está preocupado por la solicitud de expulsión, pues acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para poder defenderse. Vamos a seguir en lo mismo y estamos convencidos de que si el PRI cambia radicalmente, podrá sobrevivir. Y si no, va a desaparecer, sostuvo. Bueno, mexicanos, queda claro, el PRI cada vez más pronto de hundirse totalmente. Ni entre ellos mismos se soportan. ¿Qué los vamos a soportar la gente? Pero bueno, mexicanos, hasta aquí llegó el video. ¿Qué les pareció? Pónganmelo en sus comentarios. Y recuerden que mi canal Legión Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes. Adiós. ¿Quieres apoyar el canal? Comparte, suscríbete y activa la campanita. Gracias.